Wow, impresionante. La verdad es que vale un montón resaltar lo que le está diciendo, dice los mexicanos. En temas de pandemia, todas las industrias pararon menos la de alimentos. ¿Cómo le hacen, no? Bueno, ahí ya se repite lo que habíamos visto. Quiero compartirles esto. Es una gráfica que nos muestra. Entonces dice que muchas veces es cuestionado porque la gente le dice que porque trae trabajadores de afuera y no de adentro. Entonces vuelve a explicar lo mismo. Queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pónganle atención. Quiero compartirles este perfil de TikTok donde hay varios videos de este hombre estadounidense que resalta, apoya y además da a conocer lo mejor de los migrantes y su trabajo aquí en los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que este país es un país hecho de migrantes, pero que pues para nadie tampoco es un secreto que todavía hay mucho racismo, racismo y sobre todo en tiempos de elecciones, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que este hombre que trabaja en diferentes campos de cultivo de distintos alimentos, pues resalta en gran medida el trabajo de todos los hispanohablantes que trabajan en la tierra, que son esa base fundamental para que cada estadounidense pueda tener un plato de comida digno en su mesa y que es un trabajo que lastimosamente no es reconocido y no se le da esa importancia que se le debería dar. Así que bueno, hagámosle. Él se llama Shay Myers y pues además de eso habla un español perfecto. Así que veamos de qué se trata. Pero antes de eso, recuerden dejar su apoyo, no les cuesta nada con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Cole, sin más, empecemos porque esto se pone muy interesante. Este es el primer video en el que explica que la teoría de que los estadounidenses están molestos porque los migrantes latinos, hispanohablantes, mexicanos vienen a quitarles sus trabajos, pues no es tan cierta, porque ahorita él nos va a contar que ni siquiera aplican a esos trabajos, así que escuchémoslo. Yo tengo muchas personas que me vienen a quejar porque nosotros contratamos a extranjeros. Contratamos muchos mexicanos para ayudarnos aquí en el rancho. Pero lo que no sabe la gente es que nosotros, cuando estamos trayendo extranjeros mexicanos con una visa H2A, que hay una multa que tenemos que pagar, lo aumentan el 20 a 25%. Y eso es lo que nosotros tenemos que pagar a los que traemos de México. Y también tenemos que poner en los noticieros, los periódicos, etcétera, ese puesto y lo que estamos dispuestos a pagar. Resulta que casi nadie de aquí viene para aplicarse. No tienen interés en hacer el trabajo. Para los puestos que tenemos, se lo tenemos que ofrecer a los de aquí primero. Pero no vienen. Los trabajadores domésticos nunca vienen. Casi nunca vienen. Y si es que vienen, aguantan un día, dos días y se van. Los que sí vienen son los mexicanos, que están dispuestos a hacer el trabajo. Y si no fuera por ellos, estaríamos en problemas. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo el trabajo? Los mexicanos, los extranjeros que están dispuestos y que tienen el deseo de mejorar su vida, de venir aquí a agarrar un trabajo que para ellos les sirva. Vienen a quedarse aquí 9 meses seguidos y durante ese tiempo se van a quedar en casas que nosotros proveemos. Van a ganar pues entre 18 y $22 la hora, con la casa y todo lo demás pagado. Por eso estamos muy agradecidos. No sería posible que tuviéramos la comida en su plato de los de aquí si no fueran por los mexicanos, los trabajadores extranjeros que están dispuestos a venir aquí a hacer ese trabajo. Wow, impresionante. La verdad es que vale un montón resaltar lo que le está diciendo, dice los mexicanos. Él está también comentando que tienen primero que ofrecerle trabajo a los locales, es decir, a los estadounidenses, pero ellos no están dispuestos a hacer ese trabajo. Y ni siquiera ganan mal, porque entre 18 y $22 por hora es más o menos el valor, o un poquito inclusive más alto de lo que es el mínimo, que si no estoy mal está como en 14 o $15 la hora. Pero la gente no está dispuesta a hacer ese trabajo, no es tan sencillo, no es tan fácil.
fácil y los mexicanos le chingan sí o sí, sin ningún problema, sin quejarse. Y bueno, porque además pues no tienen otra posibilidad, y creo que justamente aquí entra todo este tema de la migración. A partir las teorías en dos de que supuestamente el gobierno sí quiere hacer todas las regulaciones para los procesos migratorios, pero al mismo tiempo digo, bueno, les conviene tener gente ilegal que haga estos trabajos que ellos no quieren hacer, porque como dice él, al contrario, nos toca pagar una multa para poder traer gente de afuera y además darles casa, ¿no? Para que puedan vivir, dormir y bueno, están en todas las condiciones. Así que digo, muy interesante, pero qué bueno que él esté resaltando la labor y el trabajo de los mexicanos en esta área tan difícil y tan fuerte. Continuamos con el siguiente video. Ellas son parte del equipo de trabajo de él, así que bueno, pues escuchémoslas a ver qué dicen. Dicen managers, creo que son Blanca e Itzel. Mi familia, por mi trabajo y por la salud. Estoy agradecida porque estamos acá trabajando y porque tenemos salud. Yo estoy muy agradecida porque Dios me ha conservado mi trabajo, porque hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos salud, mi familia y yo. Gracias. Ah, estamos muy agradecidos aquí con Oasis Produce por darnos trabajo para mantener la familia. Muchas gracias, Oasis Produce. Estoy agradecido por poder venir a trabajar y ayudar a mi familia. Estoy agradecido por tener buena salud y por venir a trabajar para ayudar a la familia. Agradecida con Dios por la vida. Pues agradecida con Dios y porque tenemos trabajo y aquí estamos trabajando bien. Luca está agradecido por. Ay, ¿qué pasó? Yeah, thank you. Hola, yo estoy muy agradecida por mi trabajo, por Dios, por todos con los que trabajamos y primeramente gracias porque en esta pandemia aún tenemos muchas horas de trabajo y. Gracias y saludos a todos y feliz día de Acción. Es que en temas de pandemia todas las industrias pararon menos la de alimentos. ¿Cómo le hacen, no? Pues tocaba. ¡Yay! ¡Gracias! Gracias. Solamente para agradecer a Dios que tenemos un trabajo y control de calidad. Un poco más de salud que muchos otros desgraciadamente no la tienen. Y esperemos que todos los demás tengan un bonito convivio y que estén agradecidos por lo que Dios nos está dando. I am thankful for my family, my job, and our health. Estoy agradecida por mi familia, por mi trabajo y por la salud. Bueno, ahí ya se repite lo que habíamos visto. Quiero compartirles esto. Es una gráfica que nos muestra cómo los mexicanos ocupan el segundo lugar de todos los países, de todas las nacionalidades del mundo, en ser los que más le mandan remesas, o sea, le mandan dinero a sus familias para ayudarlos, en este caso en México, y apoyarlos. El 125, el primer lugar lo tiene India, el segundo México. Y de ahí para adelante pues ya pueden leer los demás, pero me parece muy curioso. Vean ustedes, México es de los países que más remesas, es decir, más ayudas y apoyos le manda a los familiares en México. Por eso es que el presidente también los ha llamado los héroes migrantes, ¿no? Vean ustedes, representa eso 67 mil millones de dólares, 3 veces más que en el 2012, y México ocupa ese lugar, ese segundo lugar. Pero también cabe aclarar algo muy importante, y es que no solamente lo mandan, porque pues aquí también tienen que vivir y consumir. En el caso de estos trabajadores tienen vivienda, pero la mayoría de ellos pues tienen que pagar una renta, pagar unos servicios, comer, vestirse, comprar un transporte, comprar un carro, bueno, así sucesivamente. Entonces, vean ustedes esta gráfica, por ejemplo, en la que nos muestra las contribuciones de las y los mexicanos en Estados Unidos, el ingreso que esto representa y el porcentaje. Vean ustedes por aquí, 18.5%, que equivalen a 63.3 mil millones de dólares, son mandadas en remesas a México, pero el 81.5%,
O sea, 265 mil millones de dólares se quedan en Estados Unidos. Así que la pregunta del millón está ahí. ¿Aportan o aportamos los migrantes, y en este caso específicamente los mexicanos, a la economía de los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Ahí lo estamos viendo. 7 de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son de origen mexicano. Aportación invaluable a sectores esenciales de la economía de Estados Unidos, o sea que son el sector agrícola, de servicios, de construcción, y a pesar de no necesariamente contar con un estatus migratorio regular. De todo ese dinero, pues no se les devuelve absolutamente nada, y lo peor de todo es que no cuentan ni con servicios médicos, ni con vacaciones, ni con días de enfermedad, ni con días libres, ni con absolutamente nada, y en muchas ocasiones son explotados, no se les pagan las horas extras y las condiciones de trato pues son muy malas. A ver, dice, por cada dólar de gasto social del gobierno de Estados Unidos, los migrantes contribuyen el doble que los ciudadanos estadounidenses. 1.32 dólares que paga cada mexicano de impuestos versus 0.69 dólares que paga cada estadounidense de impuesto. Ahí están. Entonces, ¿qué se la pasan quejándose y diciendo que supuestamente los mexicanos o los hispanohablantes latinos venimos a vivir del sistema? Porque aquí yo nunca he vivido el sistema. Aquí se trabaja, como ustedes no tienen idea, entre dos y tres trabajos cada persona. Así que no inventen. Bueno, continuemos viendo otros videitos de experiencias que ha tenido Shay Myers con algunos trabajadores, por ejemplo, esta. ¿Cómo es viajar en avión por primera vez? Estás compartiendo la experiencia con uno de sus trabajadores. Hola a todos, estoy aquí con Beto, que viajó conmigo a New York. Y era la primera vez que viajaba en avión. Entonces, para todas las personas que nunca han viajado en avión, ¿qué es lo que más te asustó y lo que más te gustó? Lo que más me asustó es algo te decía, de estar arriba, pensar que estás arriba y cuando vas a despegar. Pero es muy bonito y es mejor de lo que me imaginaba. ¿De qué forma es mejor? Es mejor porque te transportas más rápido, más cómodo y es más seguro, lo crean o no. Ok, pues no era el piloto esta vez. Nomás fuimos en un avión como aquel que está atrás de nosotros. Pero era un gusto traer a alguien conmigo que nunca había viajado en avión. Y no era la primera vez que lo había hecho tampoco. Pero espero poder seguir haciéndolo. Y espero que Beto también pueda volver a hacerlo. Sí. Y nos vemos. Está muy interesante esto. Y qué bonito también poderles brindar a estos trabajadores estas experiencias, donde les suba su calidad de vida. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así nunca viajaban en avión? Pues recordemos que pasan la frontera caminando en distintas circunstancias peligrosas y difíciles, ¿no? Entonces, por eso, a ver, veamos esta otra chica. Paraguay, yo quiero desear un feliz año nuevo. Paraguay. Nuevo, una feliz Navidad, y que al igual que Oahu crece, todos crezcan. Estamos juntos y que seamos la familia que Oahu siempre ha ofrecido. Hola, mi nombre es Eliana Ramírez. Trabajo en Oahu Produce and I'm the difference. Soy la diferencia, dice. A ver, este otro. Dice, estamos, este creo que va a ser en inglés. Dice, estamos agradecidos por nuestros trabajadores con visa H2A. I get the question all the time, why don't I hire Americans? Why do we bring H2A workers to work on our farm here in Idaho and in Oregon? The simple answer is we can't get the workers. But how do we make sure that we're not taking jobs from American citizens? What is it we do to protect those people? Entonces dice que muchas veces es cuestionado porque la gente le dice que porque trae trabajadores de afuera y no de adentro. Entonces vuelve a explicar lo mismo, es porque los que están locales en Estados Unidos no quieren tomar ese trabajo, dice él. Pero ¿cómo nos protegemos de que los derechos de esos ciudadanos estadounidenses sean protegidos? And what is the net cost to us as farmers when we're done? So first of all, we have to run radio ads, we have to put print ads, we have to let people know the jobs that we have available, because we have to make sure that the folks that we bring from Mexico aren't taking a job from America. But you know what? No American ever calls. Dice, bueno, y también nos aseguramos de darle la publicidad necesaria para que se dé a conocer que hay un trabajo disponible, pero pues nadie llama para obtener esos trabajos, entonces. American never shows up. When we bring H2A workers, it actually costs us more. Probably 20. Entonces explica lo mismo, al contrario, les cuesta más a los empresarios traer a trabajadores de fuera. 20 to 25% more. It's a penalty that we have to pay.
They call it AWAR, Adverse Effect Wage Rate, okay? The AWAR means that we have to pay a 20% tariff or penalty for bringing people from outside of the country because they don't want us to do that. So if you see... Y dice, al contrario, tenemos que pagar esta penalidad por traer trabajadores de afuera del país porque ellos no quieren que hagamos eso, pero pues como que no tienen otra opción, ¿no? Es entre el 20 y el 25% más. If a farmer using ag workers, H-2A workers, just know that they're paying a penalty for doing so. A penalty to such a degree that they would be more than happy to have American workers if they could get them. That's why we are so grateful for the guys that are willing to come and do the work here on the farm. We can't do this without them. And we can't do this with people in our local communities a lot of the time because when we ask, they don't come. So we're extremely grateful always for the effort and the time and the willingness for our H-2A workers and what they do on our farm. All the time, why don't I... Bueno, y estamos muy agradecidos de todo el trabajo fuerte y dedicado que hacen los trabajadores que vienen con esta visa. Vean, por ejemplo, aquí una chica hace un comentario. Ella dice, yo trabajaba en un invernadero en Ohio y la gente siempre estaba quejándose de que la mayoría de trabajadores venían con esta visa, pero cada americano, o sea, estadounidense, que ellos contrataban para recoger o plantar, renunciaban el mismo día o al final de la semana. So, es que no es sencillo, no es fácil. Vean aquí este otro videito. So I'm in a lettuce field. You can see all of the head lettuce that's growing here. And you can see the crew that's picking and harvesting this, which, by the way, you would never have without them. Dice, bueno, está mostrando el grupo de trabajadores que sin ellos no sería posible. These guys that are picking today are going to pick up 2,300 heads of lettuce. 23,000 cabezas de lechuga. Y vamos por acá. These guys that are picking today are going to pick up 2,300 heads of lettuce. 2,300, perdón. Grab them, pass them on, get them into a box, and get them to you at the grocery store. So the next time you think of that lettuce, you're having that salad, there's your Farming 101. We'll see you guys later. Wow. Awesome. Bueno, y ya ahí ustedes pueden continuar. Do you have to? En el perfil de él, se llama Shea Farm Kid. Así lo pueden ustedes, bueno, les comparto por aquí. Para que puedan ver el perfil de él y vayan y lo visiten y obtengan más información, si tienen algún interés en aplicar y también pues de ver las diferentes cosas que ellos hacen. Así que qué bueno, me alegra un montón que sea valorado y que la gente esté agradecida con el trabajo fuerte que hacen los mexicanos y los demás migrantes para llevar un plato de comida digno a la mesa de todas las personas. Así que espero que les haya parecido muy interesante esta información. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Aquí en los comentarios los quiero leer y saber si ustedes piensan que los estadounidenses sí se le mediría a este trabajo en las mismas condiciones que los mexicanos o que los migrantes. Si ponemos de tú a tú a estos trabajadores, ¿cómo se daría esa jornada de trabajo? La verdad es que, pues yo creo que como seres humanos todos tenemos las mismas capacidades, pero las costumbres en lo que se ha trabajado pues hacen que una persona no llegue de pronto a dar la talla, y pues las comodidades también que han tenido los estadounidenses los han llevado a pues convertirse en personas más cómodas. Entonces no sé, me imagino igual hay sus excepciones, pero ¿qué opinan al respecto? Y también ¿qué opinan de estos datos? Porque también hay que siempre sacar a relucir que sí, señores, por supuesto que aportamos muchísimo a la economía de Estados Unidos. Que no hablen del tema y que no lo quieran reconocer es otra cuestión. Espero que les haya gustado este video. Recordarles que me apoyen con ese like, que no les cuesta nada. Se suscriban al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales como Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues míos. Hagan leve, nos fuimos.